En Dragon Ball existen diversos personajes con un poder de pelea muy bajo, pero si llegamos al punto de decirles cuáles entre todos ellos son los más débiles, entonces estos serían. A continuación les diré cuáles son los 5 personajes más débiles de todo Dragon Ball. Dato importante, en este talk solo se nombrarán personajes que hayan aparecido en más de 10 capítulos. Empecemos. Número 5. Tao Pai Pai. El asesino Tao fue uno de los pocos peleadores que dominó a Goku en los primeros capítulos de Dragon Ball. Pero lamentablemente, años después, el mismo Akira Toriyama reveló en Dragon Ball Forever que este icónico personaje murió cuando hacía uno de sus negocios turbios. Al parecer, un personaje desconocido o grupo logró eliminar a Tao Pai Pai de una manera muy fácil. Número 4. Yajirobe. Este personaje ha demostrado ser muy débil y poco valiente, al igual que no le gusta pelear con nadie. Con los únicos que ha peleado Yajirobe fue con Goku cuando estaba pequeño y con Vegeta en una oportunidad que fue cuando le cortó la cola, pero inmediatamente salió corriendo del lugar. Número 3. Ulon. Este personaje es un terrícola tipo animal con apariencia de cerdo. Ulon viene apareciendo desde los primeros capítulos de Dragon Ball y ha demostrado que es muy débil a pesar de que puede transformarse en lo que desee. Número 2. Dende. Este personaje resultó ser muy débil desde su primera aparición en este anime, y su papel principal es proteger las esferas del dragón. Desde la llegada de Freezer y sus soldados al planeta Namekusein, lo único que hizo Dende fue llorar y huir. Número 1. Mr. Satan. A pesar de ser valiente y a la vez miedoso, Mr. Satan ha demostrado ser el personaje más débil de todo Dragon Ball. De las 100 veces que ha peleado con alguien, en 95 veces ha perdido. Si bien Mr. Satan logró esquivar los golpes del poderoso Kid Buu en varias oportunidades, también se debe decir que logró hacerlo en un momento de miedo tras ver la furia que tenía Kid Buu contra él. Bueno amigos, si les gustó el video regálenme un me gusta, y si desean pueden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.